Alzatevi dunque, donne di oggi. Si alzino tutte le donne che hanno cuore. Que notre baptême soit d'eau ou de larmes. Tinko esan dezagun. Ez dugu onartuko, garrantzirik gabeko agentziek, erabakiak har ditzaten. Soții noștri nu se vor întoarce la noi doar pentru a primi sprijin și admirație, mirosind a ucigaș. No s'emportaran els nostres fills para que desaprenguin tot el que hem pogut ensenyar-los sobre la caritat, la compassió i la paciència. Мы, женщины этой страны, слишком сострадаем женщинам других стран, чтобы позволить нашим сыновьям готовиться к тому, чтобы их ранить. Desde una tierra devastada, una voz se alza con la nuestra y dice: desarma, desarma. La spada dell'assassino non è la bilancia della giustizia. Sângele nu curăță dezonoarea, nici violența nu este expresie de posesiune. Au nom de la féminité et de l'humanité, je demande instamment un congrès général de femmes sans limite de nationalité. Para promoure l'aliança de diferents nacionalitats, l'arranjament amistós de qüestions internacionals. Mira, necesito verla. Sí, eso es. ¿No? Claro. Sí, ahí también. Ya expliqué lo mío con los huevos. Sí, no sé. Venga, vale, gusta. Qué fuerte. A ver, a ver. Thank you.
ursita muy mona. Soy una ursita muy mona y me llamo Ramona. Y estoy decidida a entender qué es el amor. Sí, qué es el amor. Para ello, necesito a alguien que sea azul. No porque me lo vaya a comer. No soy una oruga malona. No, es porque me han dicho que los tipos azules molan un montón. Así que yo necesito a alguien azul. ¡Necesito a alguien azul! ¡Necesito a alguien azul! ¡Por favor! ¡No me hace falta que sea príncipe! ¡Necesito a alguien azul! ¿Encontrado a alguien azul? Ahora mismo lo presento. Vaya, una oruga. Hola, oruga. Dime, ¿estás contenta con tu vida? ¿Te gustas a ti misma? Ah, pues sí. Uy, qué corte. Me está hablando un chico que es azul. Uy, qué nervios. No seas boba, que no le como a nadie. ¿Qué tal te va, pequeña? Uy, pues bien. Bueno, estoy un poco avergonzada porque las oruguitas, cuando hablamos con los príncipes azules, bueno, o lo que seas, pues no tenemos mucha capacidad de maniobra. Pero bueno, me caes bien. Hombre, pues tú un poco pavisosa ya me pareces. Pero ni tan mal, al fin y al cabo, que le admiren a uno nunca está de más. Oye, ya sé que soy una oruguita y las oruguitas no tenemos tanta personalidad como los señores azules, pero ¿quieres ser mi novia? ¿Quieres ser mi novia? Mira qué guapa soy, mira qué guapa, mira qué mona. Mira las patitas. ¿Ves qué patitas tengo? ¿Ves qué lomito tengo, más mono? ¿Qué? ¿Quieres ser mi novia? Pues no va la oruga esta rápido ni nada. Mira, guapa, a mí lo que me parece es que tú tienes cierta personalidad y cierto encanto, pero sobre todo lo que tienes es mucho morro pretender que un hombre tan apuesto como yo, un auténtico príncipe azul donde los haya, me voy a ir con una simple oruga. Oh, me voy a convertir en una oruguita sin autoestima. Por mí como si te conviertes en el caballo de Troya. No tengo ningún interés en irme con nadie. Yo soy autosuficiente, que para eso soy un tío tan apuesto y tan simpático. Muero de la angustia, muero del horror y de la pena que me siento. Ay, 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 ay. Voy, me encuentro un príncipe azul y no me quiere para nada. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué profundo malestar! ¡Ay! ¡Ser una oruguita para esto! La verdad es que me da pena la oruga. Creo que voy a tratarla un poco mejor de ahora en adelante, porque si no se me va a sentir muy triste y le va a dar un pasmo, y no es cuestión. ¡Pobre bicho! ¡Me harás casito, me harás casito, me harás casito, me harás casito! ¡Ay! Me hará casito, me hará casito. Ay, sí, guapa, te haré casito, te haré casito. ¡Qué bien, me hará casito! Sí, niña, te haré casito y disfrutarás muchísimo conmigo. ¡Bien, bien, me hará casito! Vale, te haré casito. Y a partir de entonces, el amor resultó una constante en la vida de la oruguita y el fulanito azul. Fueron felices, toda la vida les resultó de color de rosa y disfrutaron cantidad con las alegrías que les podía dar el día a día. Incluso aunque la oruguita a veces se comiera alguna planta de las que cultivaba el fulanito azul. Anda Pedro y empiezas a seguirle, pero en ese plano, en esa distancia para que sea plano medio. Prefiero subirme al ático y mirar paisajes de otros. Sin sombras ni esquinas. Yo ya no escribo para nada más que para curarme. Ahora encuentro la soledad más buscada del día. Mi media hora donde puedo verme encima, sobre,
esta hoja. No es cuestión de entenderme, pero el mundo, el mío, está ahora aquí. El mío, mi mundo, está aquí ahora. A veces me desplazo a otro. Entre ellos hay un abismo que recorro a gran velocidad, pero no están conectados. Algunas personas me contradicen, porque cuando quiero hablar con ellas no puedo. Pero me sonríen desde fotos. Hay conversaciones abajo, en la cocina. Y yo me autoexcluyo y me digo Feierabend. Alguien sube y me molesta y no respeta mi espacio. Pero ha cambiado el curso de esta carta. Solo busca el contacto con personas. Es solo que parece que voy buscando el caparazón. El siguiente minuto ha llegado y me ha llevado hasta este. El sonido de darle la vuelta al folio me relaja. Parece que alguien muy viejo, vieja, viejo, viejo, cuenta una historia y yo quiero oírla y quisiera contártela ahora. Quisiera contártela ahora a ti que me lees, que me escuchas. Quisiera contártela ahora a ti que me lees. Quisiera contártela ahora a ti. Pero esta es mi historia de hoy, sin personajes de mucha ficción. Solo cuentan con las construcciones de persona de cada día. ¿Y tú? ¿Con qué cuentas? Cada día me levanto sin pensar con lo que ya cuento. Es como empezar de cero. La no linealidad me dificulta observar el aprendizaje. Es un proceso borroso que por instantes se despeja. Luego siempre vuelve el sirimiri y aunque me sepa la canción, hay algo que me impide bailarla. ¿Qué pasa con tu sombrero? Ahora que empieza la primavera deberías deshacerte de él y mostrarte como seas cuando te muestres sin sombrero. Y mostrarme como sea cuando me muestro. Y mostrarme como sea. Me conformaría con cambiar de sombrero, abrir el armario y escoger uno cada día. Levantarme y pensar, ¿qué sombrero me pongo hoy? Estoy medio solo en todo esto. O a todo esto. Aquí los ciclos son círculos cerrados y pequeños, abarcables, entendibles. Las relaciones también. Aún así, o precisamente por esto, salgo a otro mundo en busca de cultura, creatividad, productividad. Quiero a alguien. Es como el partido de fútbol que estuve jugando el otro día. Después de un pelotazo y debido a él. No se paró el tiempo, pero dejó de existir. Y solo había espacio y correr y respirar y daba igual quién defendía y quién atacaba. Y en qué equipo jugaba. Era el fútbol primitivo que jugué de niño y pude volver a jugar. Sin competitividad, sin rabia. Un fútbol alivio al alcance de todos los niños de mi barrio.
pero no hay respuesta tampoco en esta hoja, ni tuya ni mía. Hay silencio en este cuarto y hay barullo dentro. Sí, que atropelle el tranvía, pero lo más cerca de la calle posible. Ay, mira, con tranvía de fondo más bonito. No, eso no se ve, no se ve. No se ve, no existe, ¿no? No os preocupéis. A ver ahora porque estamos grabando, pero... ¿Tienes un mes por ahí? Sí, claro, luego te la... Oye, David, gracias, ¿eh? José, vaya, Ricardo, David. José. Creo que intento entrelazar los dos mundos, pero olvidas el abismo. Solo consigo saltar de una escena a otra. Ya tengo dos sombreros. Puede que solo busque más sombreros. Conocerlos, tocarlos, probármelos, para poder apropiarme de ellos y completar así mi colección de sombreros. ¿Y para qué quieres más sombreros si solo tienes una cabeza? No quiero libros ni puntos de vista. No más ajedrez con el ordenador, no más guardar cosas para no utilizarlas. Busco también la aprobación con sobresaliente de otros. Me digo que esto es humano y a la misma vez que no lo necesito. No quiero ser una cita en tu agenda, no quiero, no. No me gusta estar solo cuando tú no estás. IXYXYIYX@ y no te quiero triste. No quiero repetir modelos. Detecto roles que repito y no me gustan. No quiero ser una cita en tu agenda. No quiero, no. No me gusta estar solo ahora, cuando tú no estás. Y no te quiero triste. No quiero exigirte nada. No quiero esperar nada de ti. No quiero depredar. Quiero ser más valiente, más libre. Dejar fluir la vida y disfrutarla. Quiero encontrar mi forma de expresión. Releo una y otra vez esta carta en voz alta, buscando mi esencia, mi tono, mi timbre, mi postura. Sí quiero estar aquí, sí quiero estar contigo, sí te amo, sí, sí, sí. Quiero encontrarme y mostrarme, aportar desde ahí, con sombreros o sin ellos, ya veremos. 1, 2, probando, 1, 2, sí, se oye, 1, 2, sí. Sí. Hola, hola. Sí, pero ya grabar, dices. Sí, uah, sí. Espera, espera. Yo no. Espera, a ver, de aquí a allí, ¿no? Historia pedestre. Del caballero y su vida interior. Esta es la historia de un caballero que era marica, era mariquita. Esta es la historia de un caballero que era mariquita, de un caballero y de su alter ego. Tra la la lero, tra la la lero. Esta es la historia de un caballito marica. Y ahora, señores y señoras, sin más preámbulo, les dejo con la situación vital del susodicho. Mi amiga os va a explicar todo lo que ha sido de mí. Mi amiga, mi amita, os va a explicar todo lo que ha sido de mí. Todo mi ser, toda mi vida interior os lo va a explicar mi corazón. La 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 la. La 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 la
Hola. Bueno, yo os lo voy a tener que explicar. Creo que me ha tocado a mí. Bueno, a ver cómo lo hago. Ay, espera que me ponga, espera que me ponga. Bueno, os lo cuento. Resulta que el chico no tiene tanta personalidad como para explicarle a la chica guapa que le gusta. Entonces ha decidido que va a sacar todo su lado femenino para así gustarla, para que la otra se empodere. Eso de que le empodere a las chicas les mola. Y entonces ha decidido sacar todo su lado masculino, pero en versión marica. No se entera muy bien el chico, ¿sabéis? Pero bueno, dentro de que no se entera muy bien, seguro que no le sale tan mal. Venga, venga, yo eso es lo que os tenía para contar. Ay, qué gusto estoy aquí en el campito. Qué gusto me siento. Estoy contenta, me estoy limpiando un poco mi pelito. Estoy... ¡Ay! Bueno, bueno, bueno. Me gustaría quizás encontrar un príncipe azul. Pues yo no sé para qué voy a encontrar un príncipe azul. Sí, bueno. Estoy también a gusto así conmigo misma. Bueno, bueno. Creo... Oh, lo que me gustaría es charlar con alguien y disfrutar de unos buenos ratos de compañía. Sí, porque lo de los príncipes azules no es necesario, la verdad. Esta es la mía. Si no son necesarios los príncipes azules, puede que yo sí que le caiga bien. ¡Hola, guapa! ¡Hola, hola! Uy, qué cosita. ¿Qué tal te va? Normal. ¿Quieres hablar conmigo, guapetona? Déjame en paz. ¿Qué? Déjame en paz. Ay, qué pelma. Por favor, me consigo conmigo. Déjame en paz. Necesito a alguien que charlar, no un llorica. Bueno, vale. En fin. Hola, ¿me puedes entrar a lo tuyo? ¿Eh? ¿Tú quién eres? Bueno, pues soy un tío. ¿Ah? ¿Eres un tío? Sí, soy un tío. ¿Y eres un tío con esa voz? Bueno, es que estoy un poco cortado. ¿Por qué? Porque es que yo, pues... Había una oruga, la oruga me dijo... ¿Para qué te voy a contar? Estoy destrozada de los nervios. No sé qué cojones voy a hacer yo con esa oruga. ¿Tienes un problema con la oruga? Sí, tengo un problema terrible con la oruga. Ay, no sé ni qué hacer con la oruga. Bueno, podríamos tratar de arreglarlo. Pues no sé muy bien cómo, la verdad. ¿Alguna manera era de arreglarlo en la oruga? Mira, yo solo te voy a decir una cosa. Te voy a contar todos mis problemas y tú me ayudas, ¿vale? Uy, qué confianza. Sí, lo mejor que puedo. De veras, alguien tengo que comentárselo y tú por lo menos pareces chica maja. ¿Te lo cuento? Venga, cuéntamelo. Vale. Ay, Dios, yo te contaré ya. La historia continuará en el siguiente capítulo. Secuencia 1, plano 2, toma 1. Sol, solecito, caliéntame un poquito, por hoy, por mañana, por toda la semana. Sol, solecito, caliéntame un poquito, por hoy, por mañana, por toda la semana. Sol, solecito, caliéntame un poquito, por hoy, por mañana, por toda la semana. Sol, solecito, caliéntame un poquito, por hoy, por mañana, por toda la semana.
Ahora. Que no me toque los huevos, que no me toque los huevos, que no me toque los huevos, que no me toque los huevos. En el capítulo anterior veíamos cómo un pequeño chaval azul y una chavalita muy guapa, se encontraban y charlaban profusamente. Durante la conversación, el chavalito azul le explica que hay una oruga que le acosa y le hace sentirse muy avergonzado porque no sabe cómo decirle que no y se siente culpable. Ella está muy interesada por la conversación y llegan a puntos en común. Pues sabes lo que te digo, que el caballero era igual de carencial que me estás contando que era la oruga. La oruga, me tenía hasta las narices. Hazme casito, hazme casito. ¿Cómo le explico yo a la oruga que se autogestione? Pues mira, a mí me pasaba algo parecido con el príncipe este, ese es el caballero. El caballero me hacía otra cosa. Bueno, un problema. Si tú supieras el caballero cómo me ha tratado a mí. Una vergüenza, cómo se estaba comportando, una falta de autoestima. Oye, pues lo que sería lo suyo es que el caballero y la oruga se fueran juntos, de verdad te lo digo. ¿Eh? Oye, no es tan mala idea. Pues no sé si será mala o buena idea, pero tú me dirás cómo se conocen. Espera, que lo piense. Ya sé, el bufón. ¿El bufón? Sí, el bufón, ya vas a ver, ya. Tú déjame hacer a mí, que esto lo soluciono yo. Entonces el bufón y la princesa se pusieron a hablar y llegaron rápidamente a un plan de acción. ¿Y no cree que puede ser un problema para la oruga? No, no lo creo. Creo que ese hombre no es nada malvado ni nada agresivo. Ya, pero las orugas luego se convierten en mariposa y ya sabe usted. Bueno, pero de mientras tendrán un amor, aunque carencial, después sea lo que sea. Ay, no sé si es buena idea. Ese hombre algo habrá que hacer con él después, cuando la oruga se convierta en mariposa. Bueno, se nos había ocurrido a ese chico azul y a mí. Ya, ese chico azul. No le digo nada a usted, señora princesa, pero vea usted en qué lío se mete. Que le puede usted salir muy malo de hablar con cualquiera. No, como tenía un problema. Ya, y usted le ha caído bien y ya soluciona el problema y una cosa y otra. Bueno, ya con ningún charlar, si no me aburría. Ya, con que se aburría. Bueno, sin más, la deja usted sabrá. Gracias. Entonces, entre todos planearon que se encontraran casualmente en una discoteca. Y a partir de ahí surgiría el flechazo que todos esperaban. ¡Hola! ¿Oye? ¿Hola? ¿Te sientes a gusto conmigo? ¡Sí! Pues no sé si está tan mal, la verdad. Pues mira, yo la verdad... ¡Sí! Yo le quería decirte que... Me gustaría explicarte que... ¡Ay, que me caes! Pues sí, a mí también me caes. Bueno... ¿Sabes lo que te digo? ¡Ay! Ya estoy haciendo novios. ¡Qué bien, una novia! ¡Qué bien, un novio! Y por fin, tenemos un novio y una novia. Que se lo digo yo a usted, que no ha sido buena idea hacer lo de la oruga y el señor este, que no ha sido buena oruga, qué idea, que el guerrero no va a saber tratar bien a esa mujer, a la oruga, que no, de veras. Ay, dejas usted de tonterías. Ay, qué guapo es el chico azul, si tú supieras. ¡Ay, Dios! Esta tía es tonta. Bueno, sinceramente, que pase lo que tenga que pasar, pero a mí, que me dejen de tonterías. Y dicho sea de paso, quítese usted, que está demasiado cerca. Ay.
Y después de todo, el amor, la alegría y la ilusión. ¿En qué parará todo esto? ¿En qué parará? No se pierdan el siguiente y apasionante capítulo. ¡Corte! Están en todas partes, me observan, los miro de refilón. Ahora te hago caso, ahora no. Invadida por ellos, tomo el control, te veo, sé dónde estás, te pongo nombre, reloj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¡basta! Clock. 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 Me he dado cuenta de que hay muchos relojes en mi vida. Tomo el control. Te veo, sé dónde estás, te pongo nombre, reloj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¡basta! Clock. 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 Cojo los relojes, los pongo a mi lado. Quiero pararlo. No, no lo paro. Lo acaricio, le sonrío. Zurekin bizi nahi dut, ez zuretzat. Quiero vivir contigo, no para ti. Cojo los relojes, los pongo a mi lado, les acaricio. Quiero pararlo, no. No lo paro. Lo acaricio. Quiero que me acompañe. Le sonrío. Quiero vivir contigo, no para ti. Hasta aquí ha sido el camino en el que la oruguita Ramona por fin ha encontrado novio. Sin embargo, la oruguita Ramona no ha encontrado la felicidad junto con su novio, ¿no? Hay algo que no sabe qué es, pero que le molesta, le angustia, le problematiza, que no sabe qué siente, pero siente algo extraño. ¿Qué le pasará a la oruguita Ramona? Ay, ay, no sé qué siento, no sé qué me pasa. Estoy extraña. Ay, 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 ay. Y eso que tengo novio, que es ese hombre tan, tan apuesto, que... Ay, 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 ay. Ay, ¿qué tengo? ¿Y qué tengo? ¿Y qué me pasa? ¿Y qué me pasa? ¿Y qué tengo? Ay, qué mal me encuentro. Tengo un reconcomio, una angustia existencial. Ay, 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 ay. Mi vida antes no tenía sentido, pero lo que es ahora, oye, y no es dolor de tripitas, no. Es algo diferente, es algo que... ¡Ay! 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 Esto es un sinvivir. Oh, la verdad es que me lo estoy pasando francamente mal. No sé qué tengo. La, 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 la. Oh, mire, mire, caballero. Yo quería hablar con usted, señor bufón.
Bueno, pues hable. Tengo un problema muy serio, ¿sabe usted? Bueno, bueno, lo estoy viendo venir. La oruguita, ¿verdad? ¡Ay! Mire, puedo hablar en confianza. Puedo hablar en confianza con usted. Bueno, puede usted intentarlo. Pues a dónde quería yo llegar. Aquí donde me ve, yo soy un poco mariquita, ¿sabe usted? Sí, soy un poco mariquita y tengo muchos problemas. No quiero hacerle daño a esa bella oruga. Es muy linda, es muy femenina. Y yo, ya, lo de siempre. ¿Qué se quiere usted decir con otra? No, no es que sea exactamente eso, pero es que... A ver, sea usted claro, ¿qué pasa? Pues que yo soy un caballero muy extraño, que me convierto en mariquita y he visto por ahí una... Bueno, ¿para qué le voy a hablar? ¡Ay! No quiero hacerla mala, esa pobre oruguita. Pero es que hace tiempo que no la veo y entre medias he visto por ahí revoloteando... Bueno, prefiero ni contárselo. Bueno, bueno. Pues no me lo cuente, pero que conste que ya me he dado yo cuenta de usted cómo se comporta. Ay, calle, calle. Prefiero ni contárselo. Bueno, bueno. Ay. No, sí, desde luego, ya sabía yo que iban a haber problemas por aquí. Ya está, ya soy un caballero convertido en mariquita. Es lo de siempre. Cada dos por tres me convierto en mariquita y cada vez más y cada vez más. Cualquier día seré una mariquita por completo. Ay, a ver cómo se lo digo a la pobre oruga. En fin, un mariquita y una oruga yo no sé si funcionarían tan bien. Y además no solo es eso, es que... ¡Oh! ¡Ay, llega! Es ella otra vez. Hola, ¿qué tal te va? Hola, guapísima. Pues me va un poco cortado. La verdad es que cortada, mejor dicho. Bueno, en fin, no sé si soy cortado o cortada. Solo quería decirte que... ¿Qué te gusta? Mira, te lo voy a tratar de explicar. Yo era un guerrero, un día me convertí en mariquita y entonces pues yo tenía una relación un poco carencial con un animalito, pero es que en el fondo yo... Déjame que adivine, resulta que había una chica que te gustaba mucho y ahora resulta que te parece que yo soy más mona. Mira, lo que me ocurre es que yo siento mucha vergüenza de ser como soy, una simple mariquita. Y yo antes tenía otro porte, era un guerrero, era más guapo, pero era una simple mariquita. Y tú, en cambio, pues, es que... Bueno, bueno, lo veo venir. Que me prefieres a mí antes que a ella, ¿eh? Es que creo que ella tampoco me va a aceptar a mí tal como soy ahora. Mírame, yo, en cambio, tú y yo podríamos, bueno, pues... ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué problema, qué problema! ¡Ay! No te preocupes, no es ningún problema, ya verás cómo no. Te voy a hacer una pregunta. Hay consejas en el monte y en el bosque de que a ti quien te gustaba era una oruguita, ¿es verdad? Jobar, me has pillado. Bueno, pues sí, la verdad es que a mí la que me gustaba era una oruguita. Pues mira, tengo una sorpresa para ti. ¿Sabes que la oruguita se sentía un poco rara? A la oruguita le pasaba algo, tenía dolor de estómago, no sé qué tenía, y hace tiempo que no la veo. No sé, ¿tú sabes algo de ella? Sí, la oruguita se puso a pupar, y mira, ¿me ves lo guapita que estoy? ¿Me ves lo mona que soy? Bueno, pues tengo una buena noticia para ti. Yo soy la oruguita, yo soy la oruguita, la 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 la. Yo soy la oruguita, la 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 la. ¡Muac, muac, muac, muac! ¡Bien, viva! ¡Oh, qué ilusión! ¡Muac, muac, 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 muac! Y un nuevo amor surgió en el bosque.
esta vez un amor dulce, etéreo y suave como el de los vuelos de las maripositas y el vuelo de la pequeña insectito. Todo parecía que iba a resultar siempre alegre y bonito. Incluso también lo resultó para la princesita y el fulanito azul, que se hicieron muy, muy, muy amigos. Pero de tanto que se hicieron amigos... Bueno, ¿para qué os voy a contar todos los amigos que se hicieron? Sin embargo, a la oruguita que se había convertido en mariposa, entre tanta transformación, una cosa y otra, ya no le importó... ¿cómo había acabado el fulanito? Y las historias de los amores podrían continuar y continuar y continuar, porque uno lleva al otro y uno lleva al otro y uno lleva al otro, y parece que todo el amor se queda en el mismo lugar, pero siempre cambia de parejas, de circunstancias, de situaciones, de momentos. El interminable camino del amor. Terrible de tocar absolutamente todo lo que vamos a hacer.
comprar. Es una locura. Incluso lo que no compramos. Bueno, chicas. Gracias. Si no he sido, no cuenta, un momento.